Tomamos una respiración suave y profunda. Una más, tomando conciencia de nuestro ritmo. Tomando conciencia de nuestros apoyos. Sentir si hay alguna incomodidad en nuestro cuerpo físico. Lo movemos si es necesario. Y volvemos a nuestro ritmo. Una respiración profunda. Y vamos entrando en nuestro ritmo. El ritmo que es de todos. Entrando a esos espacios de silencio donde nos reencontramos con el ser, con la esencia, con el yo soy. Hoy doy las gracias por la luz que soy. La luz es mi guía. Escucha hoy a tu ser en silencio. Tu ser es amor, es dicha, es paz, es certeza. Tu ser es fortaleza, es luz, es confianza. Que no me olvide que soy una con mi Padre. Escucha hoy a tu ser en silencio, escúchalo. Y deja que te diga que Dios nunca abandonó a su Hijo y que tú nunca abandonaste tu ser. Santo Hijo de Dios, aquiétate y escucha tu ser. Y da las gracias al amor en el que fuiste creado. Tu ser descansa seguro en tu Padre, porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Gracias. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios. Pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas. Gracias. En tu corazón, Santo Hijo de Dios, se encuentra el corazón de Dios mismo. Gracias. Cuando te hayas aquietado por un instante, oirás su voz. En ese instante te llevará a su hogar, donde permanecerás con él en perfecta quietud, en silencio y en paz. Santo Hijo de Dios, su hogar es el tuyo. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él. Santo Hijo de Dios, su hogar es el tuyo. Una respiración profunda. Y da las gracias. Da las gracias por la luz que sos.
y da las gracias al amor en el que fuiste creado. Dios nunca abandonó a su Hijo. Y tú nunca abandonaste tu ser. Tu ser es amor, es dicha, es paz, es certeza, es fortaleza, es luz, es confianza. Hoy doy las gracias, pues en nuestros corazones se encuentra el corazón de Dios mismo. Gracias. Gracias.